la cárcel fue enviado Brian López Sandoval, señalado de raptar y violar a una niña de 3 años, sobrina de su compañera sentimental, en hechos ocurridos en la invasión Villa Esperanza en el municipio de Agustín Codazzi. La pequeña víctima permanece bajo observación médica debido a las graves lesiones que sufrió en sus partes íntimas. Según el reporte de las autoridades, el procesado, aprovechando ser tío político de la menor, se la llevó para su casa, donde la retuvo y la ocultó alrededor de 4 horas, tiempo en el cual era buscada por sus padres y demás familiares. El sindicado, por ser familiar de la víctima al ser indagado por la menor, aseveró en varias oportunidades desconocer el paradero de la víctima. Posteriormente, López Sandoval sacó a la menor por la parte contigua de su residencia, donde es encontrada por una vecina que se percata que su ropa estaba impregnada de sangre, y al avisar a la madre de la menor, es revisada en sus genitales, donde no tenía puesta su ropa interior y presentaba hinchazón y sangrado a la altura de su vagina, lo que le produjo un desgarro. Dada la gravedad y complejidad de los desgarros de la menor, fue trasladada a una clínica de la ciudad de Valledupar para ser intervenida quirúrgicamente. La comunidad de la zona vulnerable, al percatarse de lo ocurrido, detuvo al principal sospechoso y seguidamente lo entregó a la Policía Nacional. Luego lo judicializaron por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y secuestro simple agravado. Al final, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. En el municipio de Codazzi, Cesar, por intermedio del modelo nacional vigilancia por cuadrante, se da captura al señor Brian Steven López Sandoval, de 26 años, quien es señalado de haber cometido acto sexual abusivo con una menor de 3 años y 11 meses en el barrio Villa Esperanza. Esta persona es puesta a disposición de autoridad competente y es dada medida de intramural a este sujeto. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CIJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad, doble sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, Diagonal 18D, 2050, Los Caciques.